Hola a todos y a todas. Esta semana les voy a hablar de la tecnología y la salud mental. La tecnología juega un papel cada vez más significativo en nuestras vidas, pero su impacto en la salud mental puede ser tanto positivo como negativo. A nivel positivo, Internet y las aplicaciones móviles proporcionan acceso a información y recursos sobre la salud mental, terapia en línea, grupos de apoyo que pueden ser beneficiosos para aquellos que necesitan ayuda. Las redes sociales y las plataformas de comunicación facilitan mantener conexiones sociales especialmente útiles en situaciones de distanciamiento físico, como por ejemplo durante la pandemia. Pero también hay riesgos y desafíos de la tecnología, por ejemplo, la sobrecarga de información. La constante exposición a noticias y redes sociales puede provocar estrés, ansiedad y una sensación de estar abrumado por la información. La comparación social. Las redes sociales pueden fomentar esta comparación negativa y afectar la autoestima al exponer a los usuarios a versiones idealizadas de las vidas de otras personas. La adicción digital. El uso excesivo de dispositivos electrónicos puede llevar a la adicción digital, afectando negativamente el sueño, la concentración y la interacción social en la vida real. Algunas estrategias para usar de manera equilibrada la tecnología es establecer límites de tiempo, practicando la desconexión digital, tomarse descansos regulares de la tecnología, ser selectivo con las plataformas y el contenido que utilizamos, limitar el tiempo en redes sociales y seguir cuentas que promuevan mensajes positivos y constructivos puede reducir el impacto negativo en la salud mental. En resumen, la tecnología puede ser una herramienta poderosa para mejorar la salud mental si se utiliza de manera consciente y equilibrada. Al ser selectivos con su uso y establecer límites saludables, podemos maximizar sus beneficios mientras mitigamos sus posibles efectos negativos en nuestra salud emocional y mental.